La pequeña ciudad Cochrane, en el norte de Ontario, está planeando vender terrenos por $10 como parte de una iniciativa para abordar la crisis de vivienda en Canadá. El alcalde de Cochrane, Peter Politis, ha revelado que el municipio venderá lotes residenciales a precios tan bajos como $10, además de ofrecer una rebaja en el impuesto a la propiedad durante 2024. Esta estrategia se alinea con el sueño canadiense de ser propietario de una vivienda y busca dar un impulso financiero a las familias para que se establezcan en la región. La ciudad posee aproximadamente 400 lotes vacíos que se han reservado para vender a precios reducidos. Estos lotes suelen tener un valor entre $20,000 y $40,000 normalmente. La condición principal para aprovechar esta oferta es que se debe construir una vivienda en el terreno. Esta iniciativa surge en respuesta al crecimiento de la industria minera en la zona, especialmente la demanda de litio y níquel para baterías de vehículos eléctricos. La mina de metales base más grande del país, ubicada entre Cochrane y Timmins, planea expandir sus operaciones para satisfacer esta demanda y requerirá más de 1,000 empleados. Además, la propuesta busca atraer a nuevos residentes en un contexto donde muchos se han jubilado anticipadamente, debido a la pandemia, exacerbando la disminución de la población activa en la región. Cochrane busca así dar esperanza a una generación más joven que cree que nunca podrán permitirse una vivienda. El programa no está limitado solo a compradores en edad laboral. Cualquier persona que contribuya al inventario de viviendas es elegible, siempre que construya una nueva vivienda en un lote vacío. Sin embargo, aquellos que compren una vivienda existente y la derriben no serán elegibles. El componente de rebaja de impuestos del programa aún está en desarrollo, y se consideran opciones como la exención del impuesto a la propiedad durante los primeros años. A pesar de las preocupaciones de algunos residentes actuales de Cochrane sobre posibles aumentos de impuestos o desvío de fondos de otros servicios, el alcalde asegura que el programa no aumentará los impuestos y, de hecho, los nuevos residentes proporcionarán un excedente de ingresos para la ciudad. Los lotes vacíos actualmente no generan ingresos, pero con nuevos residentes que construyan viviendas, proporcionarán un estímulo económico. Incluso los residentes actuales que decidan construir una vivienda recibirán los beneficios del programa. En resumen, esta iniciativa representa un esfuerzo audaz y novedoso para revitalizar la comunidad local, fomentar el crecimiento demográfico y ofrecer oportunidades asequibles de propiedad de vivienda en un contexto de creciente demanda laboral y retiro acelerado de la fuerza laboral existente. ¿Y tú? ¿Te mudarías a esta ciudad? Comenta y comparte esta información con quien creas que puede necesitarla. Para NorTV News, informó Alejandro Mateus. ¿Por qué amamos el hockey? Mañanas tempranas, noches tardías, nos encanta. Corazones y secadoras rotas, todo descompuesto en pedazos. El sudor, el frío y las lágrimas son indicios de una batalla física y emocional intensa. Entonces, ¿por qué amamos el hockey? Porque es mucho más que solo este deporte. Amamos la pasión, la comunidad y los primeros momentos que compartimos juntos. Es un juego que ha recorrido un largo camino y juntos podemos llevarlo aún más lejos. Durante 60 años, hemos estado a tu lado en los momentos buenos, los malos y todo lo demás. Porque no puedes evitar amar este juego, a mí. Y nosotros tampoco. Aquí está otros 60 años de amar el hockey juntos, cerca de nosotros. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contamos con un equipo de creativos capaces de llevar tu idea o tu negocio a otro nivel. Nos adaptamos a tus necesidades con soluciones innovadoras y creativas, siendo una apuesta segura para tu proyecto. Somos Mono Producciones Audiovisuales. Contáctanos ya y expande tu negocio.